¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! La torre de Muspelheim cayó. Y si Odín va ahora a por Niflheim. ¡Quieren parar el Ragnarok! Hay que parar las máquinas de guerra. Esto no es empezar bien. Espera. Imbi, no tenemos tiempo. Lo sé. Espera. Ingrid. ¿Y bien? Tenemos trabajo. Vosotros tres, seguid. Atreus. Freya, conmigo. Vigilad los flancos. A las máquinas de guerra. ¡Por aquí! ¡Adelante! La torre de Niflheim no tiene buen aspecto. Cuidado, detrás de ti. Aún hay tiempo. Tenemos que... ¡No! Angerboda, sabía que aparecerías. ¡Cuidado! ¿Y ahora qué hacemos, hermano? No hay otro plan. Nuestro objetivo siguen siendo las máquinas de guerra. Deberíamos ir a por la debilidad de la torre de Asgard. Sin el Ragnarok es la única forma de atravesar el muro. ¿La debilidad de Rinthur? Dijiste que solo Surtur sabía usarla. Esperemos que me equivocase. ¡Usa un ataque de escudo! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Usa el escudo! ¡Rechaza el ataque! ¡Enemigos por la izquierda! Suena desesperado. Bien, la desesperación es nuestra ventaja. Habría preferido un gigante de fuego destructor de reinos, pero sí, la desesperación es mejor que nada. ¿Eso ha sido...? Sí. La nueva reina de las Valquirias de Odín es genial. Eso lo complica. Estoy de acuerdo. Pues démonos prisa. ¡Este alfa! ¡Flanco derecho! ¡Ah!
Eso les enseñará. ¡Por aquí! ¡Arriba! ¡Jormungand! Vaya, me alegro. Pero no nos siguió desde Midgar. ¡Qué curioso! Al menos mantendrá ocupado a Thor. ¡Ahí vuelve! ¡Mera! ¡Mera! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No paremos! Ya están todos muertos. Algo es algo. Así no avanzamos. Los Eingedias regresan del Valhalla en cuanto los matamos. Ahí van los refuerzos de Alfheim. Nos quedamos sin ejércitos. Parece que los gigantes lo consiguieron. La serpiente es diferente. Es diferente. Pero cuando estuve fuera... da igual, más tarde. La conexión de los Eingedear con el Valhalla. Mis hermanas y yo la cortaremos. Venga. Ni rastro de los enanos aún. Sindri no nos decepcionará. Confiemos en él. Aguantad lo que podáis. Iremos a la torre de Svartalfheim. El plan. ¿Cómo atravesamos el muro sin el Ragnarok? Las máquinas de guerra. Oh, estamos muy desesperados, ¿eh? ¡Espialpa! ¡Prepara el escudo! ¡El saqueador no deja de curarlo! ¡Claro! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡El dragón viene! ¡Skelma! ¡Maldición! ¡El Ragnarok debía estar aquí! ¿Por qué no está? Allí, el pilar sobre el que está parece frágil. No, esa valquiria los ha seguido por una rasgadura del reino. Tu amiga. Estará bien. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Aunque podamos romper la muralla. Puede que sea mejor así. ¿Mejor para quién? ¡Ah!
¡Han llegado los enanos! ¡Así se hace, Sindri! ¡Ah! ¡Solo es Sindri! Lo sé, llego tarde. ¿Y tu ejército? No van a morir más enanos por esto. Sindri, es que... ¡Ahórrate! Odín los obligó a construir esas máquinas de guerra y he venido a tirarlas abajo. Antes de que lo hagas, tenemos que acabar con la debilidad. Vale. Los enanos desharán los entuertos de los gigantes. Ya era hora de que apareciera. ¿Y ahora? No volverás a utilizarnos nunca. ¿Más o menos lo esperado? Yo no quería esto. No. Cierra tu corazón. Cierra tu corazón. ¿Quiénes son? Midgardianos. Odín los trajo. No deberían estar aquí. No son soldados. Odín los puso ahí para morir. Es la guerra. Las guerras las ganan quienes están dispuestos a sacrificarlo todo. ¿Qué haces? Hijo, escucha con atención. Sientes su dolor porque así es como eres. Y eso nunca debes sacrificarlo, nunca por nadie. Yo me equivocaba, Atreus. Me equivocaba. Abre tu corazón. Ábrelo a su sufrimiento. Era el deseo de tu madre. Y el mío también. Hoy seremos mejores. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que venceremos. ¡Si es que no nos matan ellos primero! ¿Por qué has parado? El Ragnarok está aquí. Al fin tenemos a Odín justo donde... Detendremos a Odín. Pero nosotros no hemos venido a sacrificar inocentes. Romperemos la muralla en la debilidad de Rinthur. ¿Con qué ejército? Atreus y yo nos bastamos. Es un suicidio. Puede ser. Pero moriremos buscando justicia, no venganza. ¿Puede esa arma abrir la debilidad? Solo hay un modo de saberlo. Vosotros, poned a esa gente a salvo en cualquier sitio. Así lo haremos. Freya y yo haremos lo posible para frenar el Ragnarok. Antes no era un inconsciente. Ved si atiende a razones. Odín no escapará. Si lo hace, por mi vida. Lo sé. ¡Falki! ¡No! 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 ¡Protéjalo!
ayudaré a los que están atrapados y nos reuniremos en la debilidad. ¡Bah! ¡Vamos, Atreus! ¡Ah! Sindri, ten cuidado y ponte detrás de mí. Ten cuidado. Yo he venido. ¡Orvadri! Escucha, ¿puedo decir...? No. Calla y pelea. ¡Skialfa! ¿Quieres que te dé las gracias? ¡No! ¡Solo quiero! Me da igual lo que quieras. Esto no cambia nada. Realmente creí lo que decías, que no teníamos que ser enemigos. Turd, ¿estás bien? Pero mi madre tenía razón contigo. Eres un asesino igual que tu padre. Y estás aquí para matarnos. ¡No! ¡Solo a Odín! ¡Sindri, no! ¡Es una amiga! Los amigos no traen el fin del mundo para que yo me autofuerta, Loki. Está bien. Está bien. Yo tomé malas decisiones. Lo tienes por costumbre. No es una buena defensa. No es una defensa. Solo quiero enmendar las cosas. ¿Skjöldr está bien? ¿Lo has visto? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto a sacrificar a los Midgardianos. Los puso a lo largo de la muralla para detenernos, sabiendo que no pueden luchar. Su muerte solo pretende frenarnos. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Y cómo esperas que yo te crea? Porque tiene razón. Así es, Odín. Siempre ha sido así. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué...? Sacrificará a quien sea para solucionar un problema. A Midgardianos, a tu amigo,
A nuestra familia, a cualquiera. Esperaba que tu padre se enfrentara a él, pero ahora debes ser tú. Mamá, ¿qué dices? Nunca he dudado de que serías la mejor valquiria que hayan visto estos reinos. Pero no para él. ¿Lo entiendes? Pero la familia... Sin Odín, lo seremos otra vez. Una familia. Lo que hace está mal. Dijo que si aguantábamos estaríamos seguros, que se lo debíamos. No le debes tu muerte. No jodas. Papá no les dejará llegar hasta el abuelo. Ve con ellos. A ti te escuchará. ¿Irás a buscar al resto de tu pueblo? Sí. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Por fin. Alfa. Bien hecho, hijo. Bien hecho.